depende de cada niño, depende de la madurez. Hay un protocolo establecido que se sigue, que cada escuela lo tenemos, digamos, desarrollado y marcado, que es, pues, por ejemplo, que el niño sea capaz de levantarse y sentarse solo, que al niño le moleste tener el pañal manchado, una serie de indicios, que el niño se levante seco, una serie de indicios que te dicen que el niño está ya preparado. Cuando llega ese momento, entre la escuela y los padres se ponen de acuerdo y se retira a la par. Pero nunca, no puedes decir a esta edad que hay que quitarle el pañal.